levantarse y hablar de Jesucristo, el mismo que lo negó. ¿Por qué? Porque en esta ocasión tiene una convicción verdadera. Ahora cuando Jesús le habla y le dice, ¿me amas? Pedro le dice, tú lo sabes todo. Y el Señor le pregunta otra vez, ¿me amas? Are you sure that what you're saying is true? Are you convinced that you really love me? When you go into a church and you say, I want to marry you, I want to spend the rest of my life with you, you make vows, don't you? You make a promise to this man, to this woman. This is what he was doing there. He was trying to make Peter understand and convince him if he really loved him. Era una convicción que Pedro estaba recibiendo de parte de Dios. Y muchas veces Dios nos pregunta a nosotros, ¿me amas? Pero el Señor te dice, ¿cuánto me amas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mostrarme tu amor? Y muchos quizá dirán, no podemos mostrarle nada. Sí le podemos mostrar al Señor cuánto lo amamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tú y yo amamos a Dios, nos negamos a nuestros deseos. Cuando tú y yo amamos a Dios, ahora podemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando tú y yo amamos a Dios, estamos dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque amamos al Creador nuestro, porque amamos el que nos llamó. Iglesia, cuando tú y yo amamos a Dios, hay un cambio. Hermano, hay una convicción en nuestras vidas. Ya no somos los mismos de ayer. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Aleluya. Hermano, y cuando la tercera vez el maestro le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció. Pero ustedes saben qué fue. No fue un entristecimiento, fue que la convicción llegó a su vida. Hermano, cuando él se entristeció fue porque el Espíritu de Dios lo quebrantó. Fue que el Espíritu hizo un cambio en su vida. El Espíritu lo convenció y dijo, espérate, yo sí amo al Maestro. Ahora el Señor le dice, pacienta mis ovejas. Porque yo no me voy a ir para un país y decirte, hermana Virginia, yo voy a salir, te voy a dejar mi casa, cuida de ella, sin saber que ella pueda cuidarla. Jesús tenía que estar seguro y que Pedro mismo estuviera seguro en sí mismo que él amaba a Dios. Y por eso es que el maestro habla con él y le pregunta y lo lleva a que él mismitito se analice. Yo me imagino, sierva, que esas tres preguntas no cogieron una detrás de la otra. Yo me imagino que hubieron pausas y quizás Pedro analizando y pensando, ¿y por qué me dice que si lo amo de verdad? Porque el Espíritu de Dios iba a tratar con él. Porque el Espíritu de Dios iba a transformar su vida. El Espíritu de Dios iba a crear en él un corazón nuevo. Mientras Jesús hablaba con él y él estudiaba, el Espíritu iba transformando. El Espíritu iba cambiando. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué hay que mucha juventud que nosotros los vemos que en la iglesia son cristianos y cuando salen para afuera? Let me find out. And we see it. How many can say an amen to that one? Please tell me. Please be honest. Not only with me, be honest with God. We're Christians in here. Here, everybody's Christian. Even the ones that don't serve God, they'll praise God and they'll worship God. I'm a testimony of that. Tuve descarriada, hermano, fui a Fitch por unos años atrás. Llegué al culto, se me olvidó que estaba descarriada. Y yo alabé y adoré a Dios hasta que llegó la hora del llamado. When they said, those that want to accept Christ, I was like, I ain't Christian. Y la hermana, sierva, pero usted no... Y yo, no. I was like, no. She was like, but, ¿tú estabas adorando a Dios ahora mismito? I said, yeah, I know. Doesn't mean I want to convert again. Yo dije, no, si yo me convierto para atrás en Lynn. Why? Porque adentro todo el mundo es cristiano. Pero llega la hora de la verdad. Cuando tú ves que te dicen, do you want to convert? Wait a minute. Convert to what? Christianity? To Christ? What do I gotta leave? The first thing they ask is, ¿qué tengo que dejar? God didn't tell you to leave anything. Hermano, Dios nunca me dijo a mí, deja. Yo me convertí un agosto 12 del 91 en la iglesia del pastor José Maldonado. Y nunca a mí se me tuvo que decir, deja.
¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes de corazón, can I get an amen up in here? Cuando tú te conviertes de corazón, when you convert to Christ, the Spirit tells you what He likes and what He doesn't like. You don't need man. What does the Bible say? That the Spirit will guide us to all truth and justice. El Espíritu nos guía a toda verdad y toda justicia, hermano. Iglesia, el Espíritu es el que trata con nosotros. No, pero que tengo que dejar, que tú tienes que dejar, que el pecado es lo que tú tienes que dejar. Tú lo que tienes que hacer es apartarte del mundo. Si alguno ama el mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué dice la Biblia? El amor del Padre no está en él. Pero eso es lo que Dios dice. Iglesia, juventud, dama, caballero, ¿qué te pide Dios? ¿Qué te exigió Dios? ¿Qué te pidió Dios que le dé? Tu alma, tu corazón, que le ame con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. El evangelio no es que es difícil, sierva. El evangelio no es pesado. Nosotros lo hacemos pesado exigiéndole a la gente. We make it tough. We make it hard. When we try to tell people what they have to do. What is this for? Isn't this your guidance? Isn't she the one that teaches you? Isn't she the one that tells you how to serve God? La Biblia, hermano, es la que nos enseña. Hermano, la palabra de Dios es nuestra guía. No estoy predicando este otro evangelio, Señor, reprenda al diablo. Estoy predicando la palabra de Dios. Hermano, porque es la palabra de Dios que tenemos que predicar. Pero queremos venir con un evangelio exigiéndole a la gente, mira, ¿qué tienes tú que exigir? ¿Quién murió en la cruz del Calvario por ti y por mí? Jesús fue quien murió. El que resucitó se llama Cristo. Hermanos, Pedro tuvo que recibir esa tercera pregunta. Aleluya. Para que analizara si en verdad él amaba a Dios. Hermano, cuando tú amas a Dios, tú lo dejas todo por el amor al Señor. Yes. Hermano, cuando yo me fui un año y medio atrás, cuando el Señor me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, yo dije, alaba, ¿y ahora? Hermano, yo lo dejé todo. Santo. Yo regalé carro. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. I didn't care what I had to go through. Hermano, a mí no me importó despojarme, dejarlo todo porque el Señor me había llamado. Hermano, y cuando llego hoy al apartamento que yo miro, yo dije, alábalo ahora. Yo dije, Padre, ahora sí que esto es en serio. Hermano, yo dejé el apartamento equipado cuando entré. La que llegué fui yo. Yo dije, ay, Padre mío. A los que yo le dejé el apartamento, destrozaron el apartamento. La dueña se quejó, me dijo, María, destrozaron todo. La cama la rompieron, sacaron todo. Yo dije, Padre mío, ahora sí la cosa se pone seria. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, there's no limits. When you love God, when you truly love God, with all your heart, with all your strength, with all your might, there's no limits on what you have to do for the Lord. Amen. Why? Because you love Him. And why? Because you know that He's not going to leave you alone. Cuando nosotros amamos a Dios, hermano, no nos importa lo que tenemos que dejar. ¿Por qué? Es solamente el pecado. Es solamente apartarnos del pecado, iglesia de Dios. Hermanos, no es fácil. El que me diga a mí que el evangelio es